Bienvenidos al resumen del primer capítulo de Yahisama wa Kujikenai. Esta es la historia de Yahi, la mano derecha del rey demonio. Esta era temida y respetada por todos en su mundo, pero un día una heroína desconocida llegó y acabó con la roca de maná que le daba sus poderes. Y esta fue enviada al mundo de los humanos, pero ahora se ve como una niña que vive en un cuchitrí. Y su meta es buscar los demás fragmentos de la piedra para recuperar sus poderes. Pero ya que le quedó un trozo de la piedra de maná, puede convertirse por unas horas en su forma original. Y lo hace para trabajar en un restaurante donde se la pasa quejándose de los humanos y de su jefa, que está bastante buena, la verdad. Esta noche me voy a manosear. Un día se le acaba la transformación en el trabajo y su jefa se entera. Pero esta, en vez de sorprenderse, la consuela y le dice que pasó por mucho y bla 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 bla. Y le aumenta el sueldo, también le da comida. Después conocemos a la casera, que resulta ser la hermana de la jefa, y a Yahi no le gusta pagarle el alquiler y parece familia de Don Ramón. Yo creo que él le enseñó. ¿Qué se le ofrecía? Se me ofrece que me paguen el dinero de la renta. Este intenta persuadirla para no pagar, pero ninguna de sus artimañas funciona, hasta que salen corriendo por la calle y se encuentran con la jefa. Y esta al final convence a Yahi para que le pague la renta, pero dice que en el próximo mes no se la va a pagar. Después a la Yahi se le pierde el collar con la roca de maná y se asusta, ya que si cae en manos equivocadas podría causar muchos problemas en el mundo humano. Así que decide ir a buscarlo al trabajo. Y resulta que la jefa se lo había encontrado y se lo había puesto. Y Yahi le pregunta que si no tuvo algunas desgracias, algunas cosas malas, ya que si un humano se lo ponía, le podían ocurrir cosas malas. Pero la jefa dice puras pendejadas como que, ah, no encontraba el control, o ah, no podía hacer tal cosa. ¿Sería esa la desgracia? Pero al final no le pasó nada malo. Bueno, sí le pasó algo. La hermana la vio haciendo unos movimientos bien raros y se pegó en la espinilla con la silla. Así que supongo que esa fue su mayor desgracia. Al final Yahi se pone contenta por haber encontrado la piedra, pero rápidamente cambia de humor, ya que no ha avanzado nada en sus planes. Y así termina el primer capítulo de Yahisama Wachigirabikiriba. Si quieren el resumen del segundo capítulo, dejen su like, también dejen un comentario. Disculpen que estuve perdido un poco de semanas. Ya volvimos. Ya saben que yo soy su senpai y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.